Entrevistar a la tía Geraldine. Que vuelvan con las pilas muy recargadas porque hay mucha materia interesante. Yo en vacaciones de invierno voy a empezar el domingo con mi cumpleaños y después todo el resto voy a salir a conocer lugares y a visitar a mi familia. O sea, yo voy a jugar con mis amigas, voy a disfrutar con mi familia. Voy a ir a la nieve, voy a jugar con mi hermanita, o sea, pasarla bien con mi familia. ¿Qué vas a hacer en vacaciones de invierno? A lo mejor voy a salir con mi familia, o a lo mejor me quedaré en casa, pero voy a estar muy divertida jugando con mis amigas. Voy a salir con mi familia, o si no, me voy a quedar en mi casa jugando con mis amigos. Voy a ir a la casa de mi papá, o si no, a la playa para estar con mi tía. Como es muy corta las vacaciones, voy a estar en mi casa y voy a jugar con mi amigo en la cancha, en la pelota. Se portaron extraordinariamente bien, estuvimos casi una hora con el kinder y pre-kinder sentaditos, participando, emocionándose, gritando y cuando había que gritar y en un silencio absoluto cuando tenían que estar en silencio. Eso indica que los chicos tienen una muy buena preparación en esta escuela. Me gustó el perro porque era gracioso. Pedirle a los chicos que las vacaciones de invierno la aprovechen de jugar, pero jugar como jugábamos antes, no con la tablet ni con el celular, porque la verdad es que la imaginación se va atrofiando y la imaginación de los chicos es muy, muy importante. Queremos primero que todo desearles a los niños y las niñas unas felices vacaciones, que disfruten de este merecido descanso, que aprovechen de compartir con sus familias, que aprovechen de conocer lugares nuevos, que les decimos a los apoderados que incentiven la lectura en sus hijos. Así que un saludo grande de parte de la escuela para ustedes, con mucho cariño, y los esperamos a la vuelta.